y los datos no son positivos, más bien se han incrementado con relación al año pasado. En las primeras 24 horas del Plan Belén, las estadísticas son frías. Registran un incremento de más del 21% en las emergencias. Lesionados se reportan 38, accidentes de tránsito 65 y los incendios van 12, además de un incremento del 100% de los fallecidos. 3 personas fallecidas versus 1 el año pasado. Estas 3 personas fallecidas son por accidentes de tránsito. 2 son peatones y la causa, distracción del conductor. La cifra de personas quemadas aumentó a 43 y solo en Nochebuena hubo 15, entre ellos 2 niños que llegaron al Hospital Bloom, en donde se reportan también un incremento de atenciones por la inadecuada manipulación de pólvora. 10 atenciones de pacientes quemados por pirotécnicos y el año pasado llevábamos 7. Hay una diferencia ahora de 3 pacientes más con relación al año pasado. De los 10 pacientes que tenemos, los 10 han sido varones. Hay 15 que son de quemadura grado 1, 16 que son quemadura grado 2 y 12 que son quemadura grado 3. De todos estos, 15 han sido también de manejo ambulatorio, 19 de manejo hospitalario y 9 que han sido referidos para otras instancias como cirugía plástica, oftalmología, etcétera. 5 menores de edad permanecen ingresados. El más grave es uno de los 2 niños que resultaron con quemaduras luego de la explosión de una cohetería en Tonacatepeque el pasado 23 de diciembre. Este niño que está en los cuidados intensivos está grave. Es un 60% que le ha afectado prácticamente, ¿verdad?, casi todo el cuerpo. Este niño sigue con ventilación mecánica, está con aminas, antibióticos, y la situación está bastante difícil. El pronóstico en este momento lo podemos ver como reservado. En la mayoría de los casos, las quemaduras son producidas con pólvora prohibida como silbadores y morteros. De hecho, hasta ahora la PNC ha decomisado 86.987 artefactos pirotécnicos, de los cuales más de 2.000 son prohibidos. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos. Nos parece que es una ley que tiene incluso...